Muy buenas gente, bienvenidos a Film Coaster y bienvenido de nuevo a Parque Warner Beach. Bueno gente, ya habíamos visto las atracciones de Warner Beach y sí, alguno me diréis que por qué no hago vídeo de restaurantes. Pues muy sencillo chicos, porque tenemos 6 puntos de restauración que son muy parecidos a Parque Warner y teniendo de base los de Parque Warner, no tiene sentido hacer un vídeo de 2-3 minutos en la que simplemente os nombro los puntos de restauración de Warner Beach. No obstante, para más información tenéis la aplicación de Warner Beach, la página web. Siempre podéis preguntarme en los comentarios, pero ya os digo, hacer un vídeo de 2-3 minutos diciendo simplemente los nombres para que luego todo lo demás sea igual que ya conocemos del parque madre, no tiene sentido. Así que directamente, chicos, me paso al Flash Pass o el pase correcaminos de Warner Beach. ¿Cómo funciona el pase rápido en Warner Beach? Bien, lo primero es saber que no es virtual. No, en Warner Beach sí tenemos una pulsera y ojo, al no ser virtual, ¿qué quiere decir esto? Que no se compra por internet, se compra en el propio parque. Se compra en las taquillas de atención al cliente. Tenemos dos tipos de pases, el pase general que cuesta 40 euros de acceso ilimitado a 7 toboganes. Aquí no hay todas, como por ejemplo se hace en el Silver o el Platinum, aquí simplemente es en 7 toboganes. ¿Qué cuáles son? Pues muy sencillo. Superman, el Joker, Harley Quinn, Batman, Wonder Woman, Aquaman y Black Manta. Ya está. Es una pulsera de tipo correcaminos Platinum, por así decirlo. Acceso ilimitado en nuestros 7 toboganes por 40 euros. Se compra en taquillas en el propio parque. Así que, para los que os guste más el tipo pulsera, pues en este caso, esta es enhorabuena porque los pases rápidos son con pulsera. Más cosas, chicos. En el caso del Flash Pass tenemos nuestra propia fila, ¿vale? Nuestra propia fila de Flash Pass, como correcaminos en el Parque Warner, y la fila ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la fila Flash Pass seremos los primeros en coger el tobogán para poder montarnos en nuestros toboganes. Además, en la parte de escaleras ya subiendo arriba también tenemos una separación de cola ordinaria y cola, nor y cola Flash Pass, perdón. ¿Esto quiere decir que la cola se divide en dos partes? Pues realmente sí, porque la primera cola es la de esperar a que te den el explotador y la segunda es subiendo ya lo que es al tobogán. Así que chicos, lamento deciros, pero en Warner Beach habrá que hacer un poquito de cola, tanto si tenemos el pase rápido como el pase, como si no tenemos el pase, por así decirlo. Menos que en la cola ordinaria, pero aquí sí hay que estar presencia porque es compulsa y hay que verlo. Lo siento, chicos. El segundo pase que tenemos, o bueno, otra modalidad del Flash Pass es por 25 euros en la que nos permite montarnos en 6 atracciones, en este caso Superman, Wonder Woman, Batman, Harley Quinn, Joker, Aquaman y Black Manta, los mismos, pero una vez. Es como por así decirlo el pase Basic, que es una vez en esas atracciones, pues lo mismo en el Flash Pass. 25 euros, un acceso en cada tobogán, 40 euros, acceso ilimitado. Ya está. Pulsera, cola de Flash Pass y se acabó. Pues más chicos, nada más que deciros, chicos, es muy sencillo, es un servicio muy fácil de realizar. Vais allí, compráis vuestro pase, 40-25, os ponen la pulsera y ya está. Simplemente os colocáis en la cola de Flash Pass, cogéis vuestro tobogán, os apretáis vuestro flotador, vais para arriba, por vuestra cola de Flash Pass y ya os montáis. Evidentemente teniendo en cuenta en cada atracción lo que os he dicho antes, el peso y la altura. Por lo demás, poco más que añadir, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier pregunta que queráis hacerme, pues chicos, en los comentarios, en el correo, suscribiros, activar la campanita, darme like si os ha gustado este vídeo. Y como digo siempre, si vuestra vida no tiene color, ponedle filming. Hasta la siguiente, chicos. Chao.